Buenas tardes amigos de Revista Strikeout, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero de béisbol en este jueves 4 de febrero y pues tenemos toda la información de la Serie del Caribe. Los saluda Flavio Córdoba en compañía de mi colega José Ángel Mora. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen. Estamos ya pasando la mitad de lo que es la Serie del Caribe 2021. Ya hay algunos, Flavio, calificados a la siguiente ronda, la etapa de semifinales. El día de hoy concluye esa fase regular y conoceremos a los cuatro finalistas. El equipo colombiano ya no tiene aspiraciones, sin embargo, tratará al menos de cerrar de manera decorosa. De ello vamos a estar hablando en los próximos minutos y vamos a iniciar, Flavio, precisamente con eso. Sí, efectivamente. Fíjate, Dominicana ha cumplido, pero con creces. Son, sinceramente, para mí, en cuanto a nombres, el mejor equipo de esta Serie del Caribe Mazatlán 2021, con gente de grandes ligas como Robinson Cano, que con todo y su dopaje y que tendrá un año sabático en grandes ligas, no deja de mostrar su calidad tanto con el guante como con el madero. También cuentan con un grandes ligas como Melky Cabrera, un tremendo pelotero que también es titular como Juan Lagares. Viene el Tsunami Martínez a lanzar con ellos. Y bueno, la tropa comandada con Félix Fermín ha cumplido 4-0 y no está de más decirlo, Félix Fermín es uno de los managers más ganadores no solamente de República Dominicana, sino también de la Serie del Caribe. No, y sobre todo que vienen de ganarle 2-0 al conjunto venezolano. Un solo batazo de Robel García significó la diferencia para la victoria de los dominicanos. Le dieron descanso a Robinson Cano y a Melky Cabrera, quizás las dos figuras principales de este conjunto dominicano, y aún así terminaron ganando. Así es que este es el equipo, creo yo, a vencer en esta Serie del Caribe. Sería interesante ver si hacen buenos los pronósticos, porque para las casas de las apuestas, Dominicana tiene ventajas sobre los otros equipos desde el inicio. Por los nombres mostrados, conformaron un gran plantel. Tienen a alrededor de 12-15 elementos que, si bien no están en grandes ligas, o han estado en el béisbol de las mayores, y eso ha repercutido de manera benéfica para los dominicanos en el terreno de juego. Ellos tienen 4-0, marchan como líderes, solamente una serie de combinaciones pudieran tumbarlos de ese liderato, pero luce complicado. Ellos cierran su fase regular ante Colombia, si es que pudieran concluir de manera invicta esta fase regular de la Serie del Caribe, Flavio. Sí, el último equipo en quedar campeón invicto fueron los Venados de Mazatlán en el 2015 con Juan José Pacho. Muchos de ustedes que nos están viendo recordarán ese épico cuadrangular del Chato Vázquez, sí, ¿no? Sí, que terminó siendo la clave de la diferencia para ese campeonato, y sobre todo que puso al Chato Vázquez en los cuernos de la luna. Al final de cuentas, iba como refuerzo el Culichi con el equipo mazatleco. Terminan haciendo buenos los pronósticos y fueron campeones invictos. Pudiera ser que esta temporada, esta edición, pueda tener un equipo invicto en el caso de Águilas Cibaeñas. No es algo descabellado, teniendo en cuenta que es el equipo mejor engranado y sobre todo que tiene un picheo muy bueno. Se habla de que en las semifinales sea el propio Tsunami Martínez quien abra ese juego de semifinal a la espera de rival, el cual se dará a conocer, Flavio, al finalizar la jornada del día de hoy. Esto será en unas horas más, donde conoceremos a los cuatro semifinalistas y quién se suma a Colombia como el equipo eliminado. Sí, y bueno, en un rato más, el equipo mexicano, bueno, en unas horas más, ¿sí? Es ya en la noche el último juego estelar, el equipo mexicano estará buscando amarrar su boleto ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui, el representante de Venezuela. Bueno, Puerto Rico, que comenzó perdiendo frente al equipo de los federales de Chiriquí, el representante de Panamá, necesitaba que federales no ganara para México tener una tranquilidad. Porque de haber ganado el equipo de federales y ganar México, se había podido suscitar un empate. Entonces, pues bueno, tendríamos que irnos a esas matemáticas que luego nos ponen a temblar y a recordar lo que pasó en el clásico, en el preclásico mundial allá en Guadalajara, Mora. Así es, una victoria de Venezuela tendría un triple empate en lo que es el standing. Se tendrían que ir a ciertos criterios. En este caso, México, Tomateros de Culiacán, el equipo representativo, tiene una ventaja al haber tenido un triunfo importante en esa jornada inaugural ante Colombia. Fueron 8 carreras de diferencia y ello le ayuda a tener un mejor run average. Al final de cuentas, creo que han tenido ciertos altibajos en cuanto a bateo, no han respondido a la hora cero y eso ha repercutido en par de derrotas, hablando específicamente contra Dominicana y contra Puerto Rico, quienes son los equipos que lideran en esta Serie del Caribe, quizás presupuestados. Sin embargo, ya México es toda una realidad en la Confederación del Caribe y también se habla de que sea uno de los equipos
protagonistas, así que será interesante este duelo entre venezolanos y mexicanos, porque definirán, además de quién avanza a las semifinales, el acomodo de las mismas, así que interesante. Edgar Arredondo estará abriendo por el conjunto mexicano, el Morro de San Pedro, como le llaman por ahí, quien tuvo, Flavio, una gran etapa de playoff. Quizás en la serie final le faltó tener una victoria, ¿no? Pero él estaba presupuestado para lanzar ese juego 7, lo abre, lo hace bastante bien, y a final de cuentas se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Benjamín Gil. Sí, bueno, el equipo de los Criollos de Caguas de Puerto Rico, cumpliendo también, ellos, pues, fíjate, de las derrotas de México, una fueron contra el equipo de Águilas Cimaeñas y la otra contra los Criollos de Caguas, dos de los equipos más fuertes en esta justa, que demostraron una vez más, pese a que no mandaron a todo su arsenal completo en este juego contra Panamá, también el abridor le empezó a causar problemas al equipo de los Criollos, vinieron rápido con la grúa, no duró, no pudo sacar ni siquiera la primera entrada con dos tercios, lo vinieron a traer para afuera. El equipo de Panamá había conseguido 5 carreras, siento yo que se confiaron un poquito, y bueno, Puerto Rico no lo puedes dejar morir, ¿no? No, y sobre todo que venía el equipo puertorriqueño de ganar el día de ayer, también de manera ajustada ante Colombia, fue de caballito la victoria 2-1, ya recibiendo base por bolas con los senderos congestionados. Jonathan Morales, en la parte baja del noveno capítulo, deja entendido el conjunto colombiano, y con ello casi amarraban de manera oficial su pase a la clasificación. Ya volviendo al juego del día de hoy, Flavio, creo yo que se confió, aparte de confiarse, el conjunto panameño, no le puedes dar la oportunidad a esa ofensiva boricua, donde uno de los principales pilares de este encuentro, esta victoria del día de hoy, fue Henry Ramos, un viejo conocido de la afición de Tomateros, que dio ese batazo importante para darle ventaja en ese momento de 9-6 al conjunto puertorriqueño. Así es que ellos ya están esperando también rival. Todavía pueden terminar como líderes siempre y cuando sea una derrota abultada de República Dominicana ante Colombia. Luce complicado, pero matemáticamente todavía se puede dar. Eso dependerá, Flavio, para ver el acomodo en la etapa de semifinales. Y bueno, en unos instantes el equipo de las Águilas Cibaeñas se estará midiendo ante Caimanes de Barranquilla. Un juego que será de mero trámite. Colombia ya está eliminado. Águilas Cibaeñas ya está calificado. Lo único que estaría buscando la tropa de Félix Fermín sería terminar el rol regular de manera invicta y avanzar como primer lugar. Y fíjate, ya están las alineaciones del encuentro. Ramón Torres en el shortstop, Junior Lake en el prado izquierdo, Robinson Cano vuelve a la actividad ahora como designado, Melky Cabrera también vuelve a jugar, y bueno, de los titulares, de los que han tenido muy buena temporada, a quien le dan descanso es a Juan Lagares. Y el abridor por parte del equipo de Dominicana será Junieski Maya, este conocido lanzador cubano, mientras que por el equipo de Caimanes de Barranquilla mandan a Brian Pérez, Evan Mendoza, Harold Ramírez, que jugó con Venados, Carlos Martínez, Jordan Díaz, Dilson Herrera, Cristian Correa, Adam Walker, Francisco Acuña y Edison Frías, el lanzador por parte de estos Caimanes de Barranquilla. Edison Frías ya perdió un encuentro en esta Serie del Caribe, lo hizo como relevo, el día de hoy estará abriendo por el conjunto cafetalero. Creo yo que Dilson Herrera, que ha sido quizás el mejor baluarte de la ofensiva que ha tenido el conjunto de Caimanes, tiene que cerrar de manera decorosa, ¿no? Es importante para ellos al menos sumar un triunfo. Dilson Herrera, repito, se ha convertido en ese principal estandarte de la ofensiva y recae mucho la responsabilidad de producir carreras. Es un equipo, Flavio, que no ha jugado, creo yo, tan mal. Han cometido muchos errores, pero han tenido los juegos para poder tener al menos la posibilidad de ganar. No han concretado, el relevo sí es bastante malito, le ha fallado en demasiadas ocasiones, y creo que entre esos errores que han cometido ha habido al menos 4 o 5 que han sido muy puntuales y directos al marcador, que a la postre han significado derrotas para los propios Caimanes de Barranquilla, que los tiene 0-4. Es complicado, repetimos, que puedan sacarle una victoria al conjunto dominicano, pero nada es imposible, y menos en el béisbol. Así es que interesante saber si Colombia suma un triunfo y si pudiera, en este caso República Dominicana, terminar como líder y también como invicto. Sí, Dominicana no tiene nada que perder, ¿no? Al contrario, ellos solamente vienen vaya, como dice la expresión, a consumir los turnos, a terminar el juego. Obviamente buscarán ganar, pero sin mayor presión, ellos ya no tienen absolutamente nada que perder. Difícilmente alguien los va a tumbar del primer lugar. Por el otro lado, Colombia, como dices tú, tratar de despedirse un final decoroso. Y sobre todo pienso yo que además
pueden aprovechar el momento de República Dominicana, donde seguramente Félix Fermín va a cuidar. Si bien mandó a Cano y a Melqui Cabrera de inicio, porque el día de ayer no jugaron, quiero yo pensar que Félix Fermín también va a cuidar los brazos, ¿no? Muy interesante eso, ¿eh? Va a cuidar los brazos de cara a las semifinales. Si a alguien lo está macaneando, seguramente lo va a dejar un poquito más. Tratando de guardar lo mejor para la fase semifinal que está por venir y para la final. ¿Quién te gusta que lance, que en caso, ¿no? Adelantándonos, ¿quién te gusta que lance para Dominicana a la final en caso de que lleguen? Yo creo, el acomodo del día de hoy, cómo se lleven a cabo las cuestiones de los lanzadores va a ser importante. Creo yo, al momento de dar la responsabilidad al Tsunami Martínez de abrir el juego inaugural, automáticamente le das la responsabilidad de llegar a un juego de desenlace para avanzar a la final, en este caso las semifinales que se llevan a cabo el día de mañana. Pero no creo que sea algo descabellado el hecho de que Yunieski vaya te pueda lanzar un buen encuentro y que tú el día de, en este caso el día de hoy, puedas meter o emplear a varios relevistas para tratar de quizás prolongar un poquito más la salida de Carlos Martínez. Creo yo que es el principal baluarte que tienen en cuanto a pitcheo y yo creo que Félix Fermín no sería nada descabellado verlo lanzando la final siempre y cuando hagan válidos los pronósticos y se impongan a su rival en turno, el cual están a la espera en las semifinales. Tiene muchísimos lanzadores muy buenos, tiene una baraja muy amplia Félix Fermín, pero creo yo que el día de hoy va a quizás jugar un poquito, unas dos entradas tipo bullpen day, sí, para tratar de cuidar y sobre todo de no cansar esos brazos que le han tenido mucha responsabilidad en ciertas partes del juego. Lo que sí, Flavio, es que el relevo siga quejando a República Dominicana, esa parte final. Todavía falta hacer algunos ajustes. El fondo. Sí, esos algunos ajustes. Y ahí también pudiera emplear algún cambio Félix Fermín. Es una etapa, es cierto, muy corta lo que es la Serie del Caribe, pero un juego te puede ser muy decisivo y más si es una semifinal donde prácticamente es borrón y cuenta nueva, perdón. Puedes llegar 5-0, pero si no ganas la semifinal, de nada te va a servir y creo yo, para Dominicana sería un rotundo fracaso. Nos estamos adelantando, pero es algo que pudiera propiciarse siempre y cuando el picheo de relevo no le funciona. Pregúntale a Puerto Rico en el 2017. Varias historias. Ganó un solo juego en el rol regular, se coló a semifinales, ganó semifinal, ganó en la final, se coronó campeón. Así es. Son de esas cosas que de repente esta Serie del Caribe a lo mejor necesita darle una refrescadita a ese al sistema de competencia, que es bastante benévolo. A veces castiga, pero la mayoría de las veces siempre te da una oportunidad extra de poder seguir compitiendo en la justa caribeña. Y bueno, vámonos con el juego de México el día de ayer, porque se enfrentaban al equipo de Federales de Chiriquí, el representante de Panamá, que lastimosamente, pues bueno, algo que nadie lo hubiera deseado, pero que estaba muy complicado poder omitir, pese a que los protocolos han sido estrictos hasta cierto punto, hay que decirlo, porque si hubo contagios, por ahí alguien se salió del corral. Federales de Chiriquí tuvo contagios de COVID, no dijeron cuántos ni quiénes. Obviamente, quiero yo pensar que si checamos el roster, pues van a aparecer los nombres y algunos sospechosos. Es por ello que el equipo de Federales de Chiriquí agarra de lo que podremos decir la bolsa del Caribe, en lugar de la bolsa de la Liga de Jugadores, la bolsa del Caribe, y toman como refuerzo a los mexicanos José Samayoa y al mazatleco Walter Silva, quien por cierto ayer participó y no le fue nada bien, ¿eh? No, así es, tuvo un relevo un poco de altibajos, entró un poco frío. Recordar que él, su última salida que tuvo con, en este caso con el gobernador de Guasave, fue el pasado 6 de enero, casi un mes de no tener actividad. No es la misma, Flavio, entrenar y hacer interescuadras, allá lanzar en un duelo importante, en este caso el juego estelar del día, que era México enfrentando a Panamá. Lanza, le conectan un cuadrangular y vaya cuadrangular, ¿eh? Gran slam. Gran slam de Julián León para en ese momento darle la vuelta al juego. 4-1 se pondría. Al final de cuentas, una victoria de México, 6-3. Con ello se ponen sus números en 2 ganados y 2 derrotas y les amplía mucho las ventajas para llegar a una semifinal. Interesante también la salida que tuvo Anthony Vázquez. Fueron 7 entradas de solamente par de carreras. Mantuvo lo que fue en la serie final, ¿no? Trasladándonos a lo que fue el enfrentamiento entre Tomateros y Naranjeros. Anthony Vázquez sigue lanzando muy bien. Quizás por ahí al inicio tuvo algún titubeo que le permitió al conjunto panameño anotar la primera carrera del juego. Pero a partir de ahí, el tipo siguió haciendo muy bien las cosas. Y una victoria interesante y que aprieta mucho ese standing general. Sí,
Este Julián León que volvió a responder en el juego contra Dominicana también entró como bateador emergente, produjo una carrera, ayer con el Grand Slam produjo otras cuatro, cinco remolcadas para Julián León, el Rey León del equipo de México en esta Serie del Caribe, y con ello les ayudó a tener un partido más tranquilo, ¿no? Para poder terminar un poquito mejor, a pesar de que en la octava entrada por ahí Fernando Salas logró sacar dos outs, se estaba metiendo en problemas, le empezaron a encontrar la pelota a pesar de sus rectas de 90, 92 millas. Y bueno, Benjamín Gil no quiso andar averiguando, no quiso arriesgar. El juego iba 6-2, le hicieron una carrera a Fernando Salas. Y ¿saben qué? Tráiganse a Baldo Chapman, a Alberto Baldonado, lo trajeron del bullpen. Tiró el último out de la octava y vino y cerró la novena como comúnmente lo hace con el equipo de los Tomateros de Culiacán. No, y sobre todo algo curioso, ¿no? Alberto Baldonado es panameño, ¿sí? Cerró el juego contra Panamá, Walter Silva, mexicano, lanzó contra México. Situaciones curiosas, ¿no? Que nos da esta Serie del Caribe de Mazatlán 2021. Victoria para Anthony Vázquez, en este caso ya lo mencionábamos, una excelente salida de 7 entradas, de solamente par de carreras. La derrota, si bien fue Walter Silva quien recibió ese cuadrangular con las bases llenas de Julián León, la derrota fue para Luis Machuca, quien fue el pitcher abridor. Tuvo una salida de 3 entradas, 2 tercios, le hicieron 2 carreras, con un par de imparables, pero dejó a esos dos corredores de herencia que a la postre significaron la diferencia en el encuentro. Lo decíamos, interesante victoria para México porque aprieta muchísimo el standing. Ya con los resultados del día de hoy se van disipando ciertas dudas, se van disipando ciertos panoramas de cara a lo que puedan ser las semifinales. México tiene prácticamente, depende de sí mismos, ganando el día de hoy ante Venezuela. Está del otro lado y no dependerá ni del run average ni del criterio que quieras. Ganando, avanzas y sobre todo, si ganas, evitas enfrentar a República Dominicana en semifinales. No es la misma enfrentarlo en semifinales a una posible final donde ya llegas con los ánimos a tope. Sí, la verdad es que, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Cómo el factor mental es esencial en cualquier torneo y sobre todo en una justa tan corta como la Serie del Caribe. Vamos a ver qué pasa con el equipo mexicano el día de hoy contra el equipo de Venezuela, donde tiene que ganar para evitar ese numerales, ¿no? Evitar los empates y pasar directamente a la fase semifinal. Sobre todo, mucho cuidado, porque donde México pase en último lugar, se estaría enfrentando nuevamente contra República Dominicana. Sí, es lo que decíamos, ¿no? Que será muy importante para la tropa de Benjamín Gil tratar de evitar esta cuestión. Sinceramente, si quieres ser campeón tienes que ganar a cualquiera, pero siempre viste enfrentarte al rival, entre comillas, más poderoso en una final donde todos tus elementos, todos tus peloteros se crecen y el ánimo es distinto hacerlo ya en una presión de una semifinal. Creo yo que el equipo mexicano tiene bastante nivel, bastante calidad para llegar a ese juego por el campeonato, pero tiene que ir paso a paso y el primer paso para ello es vencer a una peligrosa Venezuela que si bien no ha tenido la mejor edición de la Serie del Caribe, tienen 1-3, los elementos y los peloteros, en cuanto a nombres, ahí están. Así es que será interesante, no va a ser nada fácil, pero pudiera darse este resultado. Así es, amigos, para que no se despeguen de toda la información de la Serie del Caribe, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, también estamos en Instagram, donde estaremos haciendo por ahí transmisiones en vivo de cómo se va viendo el ambiente en los diferentes juegos que restan de esta jornada, y por supuesto también todo el material exclusivo de la Serie del Caribe en nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden encontrar como Revista Strike Up para que se suscriba y no se pierda ningún detalle de esta Serie del Caribe, además de que se estará compartiendo en una de nuestras páginas hermanas con las que ahí compartimos información, NBS Noticias en Facebook, ahí estará encontrando también noticias de esta Serie del Caribe, que es presentada a todos ustedes gracias a Seguros de Verdad. Así es, Seguros de Verdad, que tienen servicios para ustedes de gastos médicos, seguro de vida, seguro de protección para su auto y seguro de protección para su patrimonio. Llamen al teléfono que ya conocen, 6671-570048, 6671-570048, una llamada, Flavio, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, no pierden absolutamente nada y pueden ganar muchísimo con la atención profesional y seria de nuestros amigos de Seguros de Verdad. Seguro de Verdad, porque es mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Seguro de Verdad, de verdad, sí le van a ayudar.
Y nos vamos con las breves de las grandes ligas, señor Mora, porque Kim Félix encontró nueva casa. El rey Félix había por ahí encontrado contrato con el equipo de los Bravos de Atlanta el año pasado, no pudo lanzar, quedó como agente libre, pero bueno, nuevamente el señor del juego perfecto ya encuentra una nueva organización donde podrá tener otra oportunidad. Así es, en este caso son los Orioles de Baltimore. Creo yo que es un equipo ideal para él, un veterano ya en las grandes ligas, que va a tener mucha oportunidad de participar con el conjunto de Maryland. Llega a un contrato de ligas menores por $1,000,000, pero con bastantes posibilidades de hacer el primer equipo. Sería interesante ver a Félix Hernández distinto ya a lo que era con Marineros de Seattle, ¿no? Pasa a Bravos de Atlanta, no mucha gente lo identificó en este caso disputando la Liga Nacional, y vuelve a la Liga Americana donde ya conoce a varios de los equipos. Veremos cómo le va al rey Félix Hernández, ahora vestido con la franela de los Orioles de Baltimore, Flavio. Y ya para finalizar, también otra información de las grandes ligas: Adam Colomé, este cerrador latino, ya no estará con Medias Blancas de Chicago. Eso se sabía al término de la temporada pasada. Es agente libre y pasa por $6.25 millones con los Mellizos de Minnesota, que hace algunos días, Flavio, lo mencionábamos, estaban renovando a Nelson Cruz. Ahora llega Adam Colomé, quizás no el mejor taponero que hay en grandes ligas, pero siempre cumple y pudiera ser también un elemento interesante ahora con la escuadra de Mellizos. Así es, todos vendrán a sumar y seguramente ahí poco a poco vamos a seguir moviendo, vamos a ver movimientos en el mercado de invierno en las grandes ligas, esperando que los mexicanos, como ya Joaquín Soria encontró lugar, por ahí siguen todavía en la lista de agentes libres, personas como Jesús Cruz, está también Sergio Romo, Oliver Pérez. Entonces vamos a ver cómo Roberto Osuna también es el que Roberto Osuna, entonces vamos a ver cómo se van acomodando las canicas para los nuestros de cara a la próxima temporada de las grandes ligas. Y con esto, amigos, nos despedimos deseándoles que tengan una extraordinaria tarde, invitarlos a que no se despeguen de toda la información del rey de los deportes, por supuesto a través del mejor portal de béisbol en México, www.strikeout.com.mx, y también nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Así los esperamos el día de mañana, 9:30 de la mañana, con el cafecito beisbolero del señor Héctor Mesa Beltrán, y que sigan todas las incidencias de la Serie del Caribe en el noticiero Strikeout a las 4 de la tarde. Hotel NB, la casa de los gruperos. Reserva al 3336-298610. Hotel NB, tu mejor opción en Guadalajara.